Muy buenos días para todas. ¿Cómo se encuentran en esta mañana un poco fría y lluviosa? Cuéntenme a ver, ya veo por aquí ojitos, veo que ya se están conectando. Hoy vamos a terminar nuestra bombonera. Habíamos dejado pendiente la carita y hoy la vamos a terminar. Estoy por acá compartiendo y ya vamos a iniciar. Ahí les dejo, se las presento. ¿Listo? Bueno, chicas, ya creo que por acá ya compartí. Voy a ver cómo está mi. Hola, Adri, buenos días. Daisy, buenos días. No había visto. No había visto comentarios. Cuéntenme, niñas, porque no veo por acá comentarios, no veo sino una persona conectada en este momento, no sé qué pasa. Bueno. Buenos días para todos, bienvenidas. Recuerda que el sábado iniciamos a hacer nuestra bombonera de brujita. Y hoy vamos, dejamos la carita porque vamos a iniciar con con la carita, vamos a faccionar, vamos a hacer lo que nos quedó pendiente, a terminarla, ¿listo? La voy a dejar por acá, a ver si no me hace estorbo. Y si no, quien necesite ver quien necesite ver el proyecto, se lo voy a enseñar. Si no veo a nadie, solo dos personas. Mire, veo a Adri y a una señora, a Daisy Moreno. No veo a nadie más. Pero vuelvo y entro a ver si ya puedo ver comentarios. María B, vamos nueve. Ay, buenos días. María M, María, buenos días, muchas gracias. No, yo aquí no veo a nadie, pero bueno, muchas gracias por avisarme. Voy a comenzar, entonces, voy a comenzar de ceros. ¿Qué día habíamos dejado los alfilercitos y todo listo? Pero vamos a comenzar. Por favor, hola Adri, me cuentan cómo se ve, si me escuchan y si se ve bien. ¿Listo? ¿Ahí me ven bien o se ve oscuro? Espérenme a ver si puedo darle un poquito más de luz a esto. Bueno, no sé si ahí me ven bien. ¿Listo? Entonces voy a cerrar acá mientras se conecta alguien más. Voy a cerrar acá la parte de atrás de la cabecita. Noralba, buenos días. Ya estoy viendo mensajitos. Cuéntenme, chicas, cómo se ve. Si me escuchan bien. Perfecto, dice Adri, muchas gracias. Peña Páez Miguel, la mamá de Maca, buenos días, ¿cómo está Miguel?
Bueno, chicas, entonces vamos por acá, ya terminando de rellenar, voy a dejar un espacio para rellenar algo, lo hacemos ya lo último, ¿listo? Recuerden que estamos haciendo hoy nuestra bombonera, terminando nuestra bombonera de brujita. ¿Listo? Bueno, aquí vamos y voy a dejar así, mientras tanto. Listo. Bueno, ya nos quedó acá rellenita la carita. Vamos a abrirla. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividirla en eso iniciamos, ¿listo? Voy a dividirla, voy a buscar acá mi mitad para poder trabajar mis ojitos. ¿Listo? Bueno, voy a bajar un poquito la cámara para que vean mis manos. Bueno. Listo, aquí voy. ¿Ahí estará bien? Sí. Creo que ahí está bien, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a dividir la carita, a buscar mi mitad. Está por acá. Mire, la carita tiene 18 centímetros. No, mentiras. 17 centímetros sería 8 y medio la mitad. La buscamos acá también la mitad. 8 y 8. Bueno, creo que donde puse el alfiler es exactamente. Bueno, ¿listo? Mire, ahí estaría mi mitad, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, ya teniendo mi mitad, ya la subo un dedito acá y coloco mi otro alfiler. Les voy a explicar así para que no nos confunda, para no confundirlas, ¿listo? Así. Entonces, mire, esta es mi mitad y aquí lo que hice, o en medidas, es un centímetro y medio, ¿listo? Ahí. ¿Sí lo ven? Bueno. Luego voy a hacer la separación de los ojitos. Es uno y medio a cada lado del alfiler de arriba. Y uno y medio. Que me queden igual, que me queden igual. Mire, ahí vamos. Acá es un dedito o un centímetro y medio de separación. Y de acá, de este alfiler acá, es centímetro y medio. ¿Ok? Ahí está, centímetro y medio y centímetro y medio. Eso es para hacer el ojito interno. Porque este alfiler tiene pegante y me queda mal. Me rompe de pronto la tela. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos ya nuestra división. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para la boquita. Para la boquita, porque la voy a trabajar, se trabaja de una vez. Vamos a bajar. Acá 4 centímetros y medio de nuestro punto central del centro, vamos a bajar 4 centímetros y medio. Si quiero que la boca me quede grandecita, pues lo hago con la misma dirección de los ojos.
Si quiero que me quede más cerradita, entro un poquito los alfileres. Un poquitico. Ya les explico. Estoy cuadrando acá. Miren. Miren, ¿sí ven? De acá a acá bajé 4 centímetros. Del centro acá bajé 4 centímetros y medio, perdón, 4 y medio. Y mi separación es también, es 4 centímetros. Si yo quiero que la boca sea más pequeña, entro un poquito mis alfileres. Y si quiero que sea más grande, lo saco un poquito. Estos están casi enfrentados a los puntos de arriba, que es la de los ojitos. Coménteme, chicas, ahí cómo van, cómo me ven, cómo aparece, cómo aparece qué. ¿Cómo les parece? Si me están entendiendo, si ahí está bien claro. ¿Listo? Bueno, voy a quitar este ojito, este alfiler central que ya no lo necesito. Y voy a comenzar a faccionar. Otra forma de formar la carita y poner los ojos y los alfileres es así, dando con los dedos. Pero en este caso, pues para que ustedes me comprendan bien, les dejé las medidas y todo. ¿Listo? Así nos queda más fácil faccionar. ¿Listo, chicas? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a Yo tengo una más larguita. Mire, para faccionar no hay necesidad de tener una aguja especial. Yo trabajo con esta aguja capotera que es delgada de 9 centímetros. Es de las delgadas, no gruesa. Que el ojito, pues, apenas, si es muy gruesa, no rompe la tela. Pero con esto, para poderles explicar bien. No necesitamos que sea una aguja especial para faccionar, no. No, chicas, no, no, eso ya lo hemos ido manejando mejor. Ay, perdón, perdón que se cayó esta señorita, el sombrero de esta señorita. Mis tijeras están por acá. Entonces, vamos a comenzar a faccionar mi carita. Vamos a hacer un nudito por acá. Listo. Listo, listo. No veo ningún comentario, chicas. Cuéntenme cómo les va pareciendo esta carita, así fácil. Bueno, ponemos... Hacemos una tráquea aquí en la parte de atrás. ¿Listo? Bueno, y vamos a salir al primer ojito. Mire, vamos a salir aquí arriba al primer ojito. Ven sea el de la derecha, ven sea el de la izquierda. Salimos. No, no me sale la aguja donde es. Es que a veces las agujas se van torciendo de tanto que trabajamos. Y ya. Me tiene que salir al alfilercito. ¿Listo? Bueno, mire, aquí ya salimos. Y vamos a comenzar. Entonces, quito este alfilercito. Y de acá, de mi ojo interno, salgo aquí a la boquita. Al primer alfiler de mi boquita. ¿Listo? Mire. Es muy fácil, es un faccionado sencillo, todos la podemos hacer. Mire, entonces hago esto y halo un poquito, no mucho. Vuelvo y subo a mi ojo interno. Y hago un poquito de presión y quito mi otro alfiler. Vuelvo y bajo. Mire. Todavía se me devuelve el hilo. Todavía tengo que darle otra puntada. A veces con dos, tres puntadas es suficiente, pero no, mire. Y es que no es hacerle mucha fuerza, sino suave, mire. Mire. Y él nos va formando el cachetico. Ahí no hay necesidad de más. ¿Listo? Mire. Entonces, ya ahí no se me devuelve, no se me devuelve
mi hebra ya quedó ahí atracada, entonces ya quiere decir que ya está listo. Ahora, ¿qué hago? Vuelvo y bajo acá la boquita y voy a formar la comisura de mi boquita así. Entonces, ya estoy acá en la boquita y paso aquí al otro alfiler, ¿ok? Tuvo a mi ojo siguiente, al otro. Bien, ¿sí ven? Ahí está. ¿Cómo lo ven? ¿Les parece fácil? Cuéntenme, por favor, escríbanme, coméntenme. Bueno, quito el alfiler de acá y quito mi otro alfiler de acá. ¿Listo? Entonces, mire lo que estoy haciendo acá. Ya estoy haciendo mi otro ojo y ya me quedó la comisura de la boquita. ¿Sí ven? Entonces, solo he dado una puntada, no he dado más. Pasé de acá a acá y luego subí al ojo. ¿Listo? No he dado más. Ahora vuelvo y subo a mi ojo interno, suave, sin hacer mucha presión. Y mire, ahí ya me va quedando la hebra atracada. ¿Listo? Vuelvo y bajo otra vez. Mire, vuelvo y bajo. Y ahí me quedó ya los ojos internos y la comisura de la boquita. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Ya quité mis alfileres. ¿Qué voy a hacer en este caso? Le voy a hacer de una vez el labiecito. Y para hacer el labiecito, bajo de acá, de esta hebrita, de acá de la comisura a para abajo, centímetro y medio. Mire, voy a marcarlo y voy a colocar un alfilercito y lo voy a dejar ahí. Mire, acá la dejo. Igual, también como queramos hacer de grande el labiecito, como lo queramos hacer, bueno, eso es lo que voy a hacer acá. Y con mi agujita me voy a ayudar a sacar un poquito de relleno en esta parte. Aquí yo tenía otra aguja más gruesita para que esa no se me doble. Y lo que hago es esto, ¿sí? Para formar aquí el labiecito. ¿Listo? Entonces, mire lo que voy a hacer. Salgo a este, al alfiler del labio, acá a la mitad, ¿sí ven? Mire, acá a la mitad de la boca, lo que bajé, centímetro y medio, y doy una puntadita acá, y subo acá a esta hebra que pasamos acá, y lo que hago es, por encima de la boquita, de la hebra, salgo por encima de la hebra, mire si me ven bien, esta es la hebra, ahí, y abrazo esa hebrita, mire, le doy una puntada, mire si me comprenden bien, paso por encima y meto mi aguja ahí, ¿listo? Y vuelvo y salgo acá al labio, mire, y ahí ya se me va formando, ¿sí ven? Qué sencillo. Vuelvo y subo. Saco así el algodoncito para que me quede bien formadito el labio y hago presión y mira, ahí me quedó. ¿Ok? Si hay necesidad, vuelvo y hago otra puntada para que me quede firme. Vean, ahí está. ¿Listo? Listo. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Lo vamos a marcar y le vamos a pasar esta hebra acá, pero ya la vamos a pasar, esa es la parte de atrás, ¿ok? Pero ¿saben qué, chicas? Ah, bueno, acá también le podemos hacer en esta una puntada en el labio superior y ¿qué es lo que voy a hacer? Subo igual, subo de acá de la comisura, subo un centímetro y medio, coloco un alfilercito
y llego hasta ahí con mi aguja. Que me quede en toda la mitad para formar lo del labio superior. ¿Listo? Miren. Quito mi alfiler, vuelvo y bajo. Y miren. ¿Sí ven? ¿Sí ven qué sencillo? ¿Qué es lo que voy a hacer con la agujita? Acomodo el relleno para que me quede la boca parejita. Y ahí, mire, ya estoy formando esta parte. ¿Listo? Me voy a la parte de atrás, remato y cambio mi hebra porque ya me quedó muy cortica y no puedo hacer la lazadita de los labios. Ya la vamos a pintar y la vamos a mirar cómo nos va quedando. ¿Listo? Bueno, ¿cómo les parece, chicas? No veo comentarios. Por aquí veo a Martica Pulgarín, veo a Elsa Becerra. Le llegó tarde la notificación. Es que no sé qué está pasando, pero mire, yo veo de vez en cuando un comentario. No sé nada, no he visto comentarios, no he visto nada, nada. ¿Listo? Bueno, ya me pasé acá atrás. Si yo salgo y vuelvo y entro, se ve un comentario, no se ve nada más. ¿Listo? No sé qué pasó por acá. Vamos a sacar acá en la quijadita, formando la quijada. Y si ve que ya tiene cacheticos, tiene todo, ahora vamos a hacer acá la lazadita del labio, ¿ok? Arreglamos el relleno, arreglamos aquí rellenito, la quijada. Y listo. Bueno, voy a enhebrar otra vez mi aguja. Chicas, me conecté hoy por la mañana porque es que en la noche veo que, no sé, me parece que el internet me falla más. Entonces, por eso estoy ahorita por la mañana. Ángeles Malaver, buenos días, la veo por acá. Dice que está hermoso, muchas gracias. Que está hermosa la carita, me dice Ángeles Malaver. ¿Listo? Bueno. Entonces, voy a hacer otro atraque acá y paso y hago la lazada de la boca. Chicas, ayúdenme a compartir para que nos quede el video y ustedes se puedan beneficiar de esta clase, ¿ok? Bueno, entonces salgo acá. Miren, salgo acá. A la mitad del labio, ahí, vean, ¿sí ve? Acá salí y ahora voy a pasarla aquí a la comisura. ¿Listo? Para formar la lazadita del labio y esta la paso aquí atrás. Miren. Miren, ¿sí ve? Que ya la formé aquí, ya se quedó formada y lo que hago es rematar acá atrás. Bien rematadito, que quede bien rematadita. Luz Estela, buenos días, nos está hablando desde Barranquilla, bienvenida. Elsa Becerra, ya compartió, muchas gracias. Sí, no sé por qué no se ven casi los comentarios. ¿Listo? Bueno, ya me quedó acá esta parte. Ahora voy a hacer la siguiente. Vuelvo y salgo aquí a la mitad. Miren, ¿sí ven? Y hago el otro. Hago mi otra lazadita acá para el labiecito o la boquita. ¿Listo?
Mira, entonces paso mi lazada acá a la otra, al otro hundimiento de la boquita. ¿Listo? Y llego atrás. Levanto el relleno para que me queden iguales. Listo. Y paso a la parte de atrás y ya me queda formada la boquita. ¿Ok? Bien. Ya quedó formada la boquita, ya la arreglamos. Y pasamos acá atrás a rematar. ¿Listo? Ya estoy rematando. ¿Cómo les pareció? ¿Muy complicado? No, mire que esta facción es muy fácil. Esto no es complicada para nada. Entonces acá lo que hago es acomodar la boquita, acomodar los cachetes. Mire, ¿sí ven? Que ya me quedó la boquita. Mire, ya están ojos, ya está la boquita. Y ahora lo que voy a hacer, a maquillarla y a pintarle los ojitos. ¿Listo? Con eso nos queda ahorita terminada. ¿Qué opinan? Cuéntenme. Una lluvia de manitas, de corazones. ¿Listo? Ah, chicas, tengo algo pendiente. No he hecho el ojo interno. Bueno, entonces ya aquí tenemos, como tengo hilo todavía, me alcanza, creo. Entonces voy a salir al ojo interno y de ojo interno voy a salir acá a... sí, como tengo, como los ojitos son pequeños, no son tan grandes y esta carita no es tan grande, entonces únicamente voy a sacar 1,5 centímetros de acá, del ojo interno para hacer el ojo externo, ¿ok? Entonces, coloco un alfiler, no es sino 1,5 centímetros, para que me dé la expresión, vea, y ahí está, ¿listo? Mire, ahí está. Ahora vuelvo y paso al ojo externo. Mire, salgo al ojo externo. Salgo al ojo externo y paso nuevamente atrás. Vean, ahí ya me quedo. ¿Sí ven? Le arreglo la hebra porque me quedó como suelta. Ya. Mire, ¿sí ven? Ahí ya quedó el ojo externo. Listo, paso atrás. Ya no se devuelve y hago lo mismo en el otro ojito. Esperar a ver si me alcanza esta hebra. No, cambiémosla porque de pronto me quedo a mitad de camino y no me queda bien. Entonces remato y cambio la hebra. ¿Listo? Bueno, chicas, aquí ya estoy cambiando la hebra. Chicas, este sábado, por cuestiones familiares, tengo un compromiso familiar, entonces no tenemos clase el sábado. Voy a hacer todo lo posible, yo les aviso si la puedo hacer el viernes en la noche, pero yo les informo, yo les mando un comunicado para ver si podemos conectarnos el viernes, que tenemos otro proyecto nuevo, si alcanzo a terminar otro que estoy sacando de Halloween, y si no, hacemos proyecto nuevo, ¿ok? Entonces yo les estaré avisando, ¿listo? Acá ya tengo el nudito. Vamos a pasar acá la parte de atrás, hacemos un atraque y salimos al ojo interno. Bien rematadito para que no vayamos
a tener problemas con que se nos devolvió. Entonces, mire, salgo acá a mi ojo interno. Recuerden que dejamos centímetro y medio y marca y salimos atrás. Bien, salimos atrás, entonces ya nos quedó la carita faccionada. Entramos nuevamente al ojo externo y salimos atrás. ¿Listo? Mira, ya nos quedó. ¿Cómo la ven? Cuéntenme a ver. Rematamos. Y ya nos quedó nuestra carita. ¿Listo? Vamos a maquillarla para comenzar a hacer los ojitos. Listo, ya por acá no necesitamos este señor que nos está haciendo males, nos están enredando las cosas. Listo. Entonces, maquillamos la carita, maquillamos la parte de los ojitos, ya les explico cómo. Con un ruborcito café, yo voy a marcar acá la parte del ojito. Mire, voy a maquillarlo así. Espero me estén viendo. Así, de esta forma. Voy a darle sombra. Voy a darle una sombrita. Así. Mire, ahí ya le di mi sombra. Ahora lo voy a hacer en el otro ojito. Listo. Listo. Bueno, ya nos quedó sombreado los ojitos. Ahora voy a aplicarle rubor en las mejillas. Para eso utilizo este aplicador y descargo un poquito en mi mano o en algo para que no me quede tan manchada. Y voy aplicando el rubor en las mejillitas. En la boquita. En la frente. Las brujitas como se colorean y se pintan mucho, entonces la podemos maquillar bien. ¿Listo? Hagamos una brujita bien, bien coloreada. Recuerden, chicas, que este es un emprendimiento en hacer. Comenzar ahorita para Halloween. Pueden venderlas, hacer las calabacitas, las pueden vender, pueden decorar su casa. Bueno, mire, ya está ahí maquilladita. Y ahí vamos.
¿Listo? ¿Listo, listo? ¿Ven? Bueno, vamos a pintar estos ojitos rápido. Miren lo que estamos haciendo. Estamos haciendo esta carita de la brujita. Esta es la que estamos haciendo, ¿ok? Esta es la que estamos haciendo. Mire, ya le quedó su labiecito. Miren, si ven, el labiecito. Ya todo. Y vamos a hacer también. Ah, primero hagamos la naricita. Dejemos la lista. Mire, la nariz es un triangulito así. Lo vamos a voltear. Discúlpenme que voy a tomar un poquito de agua porque me quedé seca. Volteamos la nariz. Acá ya estoy volteándola. Miren. Vamos a emparejar acá un poquito. Rellenamos. Vamos a rellenar la nariz. Es un triangulito, lo cosimos y ahora estoy rellenando. Listo. Voy rellenando otro poquito. Otro poquito, otro poquito por acá. Me perdí, me salí. Listo. Entonces, voy rellenando esta naricita. Y vamos a... Leonor Cordero dice que está hermoso. Muchas gracias. Gracias, gracias, chicas. Gracias quienes se han unido. Y voy a coser costurita. Voy a ver si consigo por acá una aguja porque yo soy más mala para botar agujas. Esto más buena para botar agujas. Listo. Listo, listo. Vamos, 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 niñas. Listo. Ah, esta hebra se me, este nudo se me sale. Ya. Listo. Listo, listo. Ya voy por acá. Vamos a cerrar la naricita. Leonor Cordero, buenos días y bienvenida. Yo soy de Bogotá, Colombia. Estoy ubicada en Chía, Cundinamarca, un pueblo cerca. Hoy estamos haciendo una bombonera de brujita, terminándola porque la iniciamos el sábado y estoy terminando. Mi página se llama El Taller de María Fer. Mi número de WhatsApp es 301-204. Bueno, ya cerramos por acá. Acá vamos a pasarle unas hebras así de esta forma para poderle dar la forma de la... naricita. Listo. Ahora me paso para arriba.
y dejo mi aguja arriba para rematar y ya. ¿Listo? Mira, así me quedó la naricita. La zanahoria de nariz de la brujita. ¿Listo? Rematamos acá. Y dejamos terminada nuestra nariz. ¿Listo? Ok, bueno, ya queda la nariz. Ahora vamos a seguir con nuestros ojitos. Vamos a pintar estos ojitos. Realzamos estos alfileres que nos hacen males por acá. Voy a utilizar un pañito húmedo, agüita. Utilizamos un pincel angular número 4, es el que yo utilizo para pintar estos ojitos. Vamos a darle la base blanca. Gracias, Adri, por colocar mi número de WhatsApp. Mire, estamos aplicando la base blanca. Miren, chicas, ahí vamos aplicándole la base blanca, contorno al ojito. Podemos utilizar también ojitos acrílicos en 3D o los podemos pintar como nos parezca mejor, más fácil. ¿Listo? Toca con calma. Cuando vamos a pintar, estar tranquilas y hacerlo con mucha calma para que nos quede bien el proyecto. Bien, ya está el primero. Ya tiene su base blanca. Ahora vamos a hacer el segundo. Ya estamos aquí con nuestra con el segundo ojito, aplicando la base blanquita. Ay, tratamos que nos queden igual porque casi nunca quedan igual. ¿No les parece que a veces un ojito queda mejor, más grande que el otro? Listo, trabajamos siempre con el pincel angular. Mire, ya tiene la base blanquita. Hola Diana, buenos días. Nos saluda desde Bogotá. Bienvenida, estamos terminando la brujita. Bienvenidas a todas quienes estén por acá. Comiencen a hacer sus brujitas y comiencen a promocionarlas. Yo estoy que trabajo en las bomboneras porque tengo varias pedidas. Así es que, chicas, mire, acá tengo ya otra lista, vean. ¿Sí? Esta es otra que estoy pintando, que estoy haciendo.
Entonces, y esta es la que terminamos. Mire, esta ya es la terminadita. Bueno, entonces ya le apliqué la base blanca. Mire, ya quedó la base blanca. Ahora la vamos a pintar los ojitos, el color fucsia, que lo voy a pintar con fucsia. Entonces aquí tenemos, limpiamos el pincel con un pañito húmedo, porque si lo lavamos, de pronto corremos el riesgo de que se nos corra la pintura que vamos a aplicar ahorita. Aquí corrí el riesgo y sí me pasó. Se me cayó la pintura y casi hago males por acá. ¿Listo? Ahora vamos a pintar adentro del ojito. Ya pinto y ya les muestro. Mire, ya voy pintando el otro. Ahora seguimos con el siguiente. Quitamos un poquito de exceso. Y vamos con el siguiente ojito. Listo, aquí ya vamos haciendo esto. Ay, chicas, amaneció el día lloviendo, 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 y ahora está que sale el sol. Yo no sé si alcanzan a ver que está más clarito, pero es que está saliendo el solecito y se aclaró el día. Qué bueno, porque no ha hecho sino llover. Lo vamos arreglando para que quede parejito. Mire, ahí ya van los dos ojitos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo los ven, chicas? Listo. Y otro poquito por acá en el otro. ¿Listo? Bueno, creo que ya me quedaron los dos iguales o parecidos. ¿Ven? ¿Sí se ve bien? Mire, creo que así se ve mejor. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a limpiar este pincelito y le vamos a dar una lucecita con el liner, que aquí lo tengo para pintar las pestañitas.
Pero antes le voy a hacer unas lucecitas chiquitas acá, de esta manera. Así, no sé si se alcance a ver. En cada ojito. Como una lucecita, miren, ¿sí ven? Unas rayitas. ¿Listo? Ahora vamos con un pintapuntos. Le vamos a hacer la forma. Vamos a hacer el negrito. Recuerden siempre tener un pañito para no hacer males cuando estemos pintando. Ahora vamos a colocar el pincel, también lo podemos hacer, y vamos a colocarle en el centro esto así, miren, ¿sí? Con el pintapuntos hacemos esto. Bien. ¿Listo? Si queremos más grandecito, lo podemos agrandar y así nos va a quedar más grandecito. ¿Ok? Miren, ya nos quedaron más grandecitos. Ahora voy a hacer unas pestañitas y para eso utilizo mi pincel liner número 0. Liner, un liner. Cuéntenme cómo ven la pintadita de los ojos. Muy complicado. Listo, mire, ya vamos haciendo el delineado y ahora acá al otro lado. ¿Listo? Bueno, ya los delineé. Ahora voy a comenzar a pintarle las pestañitas. Pero porque acá me quedó algo disparejo por un puntico que tengo ahí atravesadito. Listo. Bueno, ya los tengo delineaditos. Ahora vamos a comenzar a pintar la pestañita de este lado. Vamos saliendo. No sé si me vean. 3, 4. Acá me hizo falta una. Ahí va. Miren, ¿sí ve? Ahora la vamos a hacer aquí al otro lado. Una. Y 5. Miren, si ven cómo van pinta, voy pintando las pestañitas. Ahora le arreglamos acá, una acá y otra acá,
otra por acá y otra acá y una en el centro y así me quedo. ¿Ven? Ahora voy a hacer la otra, el otro ojito. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Volteamos y una y dos. Creo porque no cogí casi pintura. Cuatro y cinco. Nos devolvemos por acá. Una por este lado. Otra para acá. Una para allá. Otra para acá. Y una en el centro. Mire, mire cómo me quedaron las pestañitas. Buenos días, Blancanieves. Nos saluda desde Colombia. Bienvenida al taller de María Fer. Acá estamos pintando una carita de una niña brujita para una calabaza, para una bombonera. Vamos a hacer acá unas en medio. Pequeñitas. Y otras acá. Mire, tienen las pestañitas, listo. Ahora le vamos a hacer unas cejitas. Y para eso me ayudo. Si no somos muy prácticas en hacerlas, las podemos pintar con un marcador de estos y luego se las hacemos pintaditas. Luego las pintamos. Un marcador del mágico, del borrable. Y ahora se las voy a pintar. Y el liner. Creo que me fue, pero cantidad. Miren, listo, ya las tengo ahí. Entonces las voy a marcar de esta forma. Así con cafecito. Y así me quedó la otra cejita. ¿Ok? Cuéntenme, chicas, ¿cómo les pareció muy complicado? Bueno, vamos a darle luz a esos ojitos. Estaba esperando que secara un poquitín. Un poquitín y con el mismo pintapuntos, puede ser con este pequeño y en blanco, vamos a hacer una luz a nuestros ojitos o con la punta del pincel también lo podemos hacer, no hay problema. Acá. Vamos a hacer la más grandecita. ¿Listo? Ahora le vamos a hacer una más pequeñita. Si no tenemos pintapunto, lo podemos hacer con la punta del pincel también, ¿ok? ¿Listo? Ya quedaron estos ojitos. Ahora
Ya está maquilladita, ya están los ojitos. Ahora le vamos a hacer, ahora vamos a hacerle, a colocarle la nariz. ¡Ay, no! Se me olvidaba. Ella tiene, la brujita tiene una verruguita acá cerca. ¿Se acuerdan? Ella tiene una verruguita por acá. Entonces con el pintapuntos se la vamos a marcar. Y se la vamos a dejar por acá. Miren. ¿Listo? Miren. Es cerquita. Entre más grande, mejor, porque se va a ver mejor. Más brujita. ¿Listo? Miren. Y como ella es una brujita tierna, yo le hice unas pequitas. Entonces con el liner vamos a hacerle unas pequitas. Entonces mi hija me dijo, ay, no le pinté pequitas porque se ve tierna. Y yo, es que eso es lo que quiero. Y ella dice, ay, no, que se vea cara de bruja. Y no, no quiero que los niños se asusten cuando vean los dulces en la bombonera. Entonces es mejor que quede tierna, ¿no les parece? Miren, entonces le pinté unas pequitas. ¿Listo? Ahora le vamos a colocar. ¿Cómo van, chicas? ¿Cómo van esas compartidas? Ayúdenme a compartir. Si les gusta mi trabajo, denle manita arriba. Listo. Voy a alzar este pincel que es muy delicadito y voy a alzar esto también que ya no lo necesito. Le voy a dar un poquito de secador a los ojitos para poder colocar la nariz y no se nos vaya a dañar. No sé qué le pasó, creo que se me desconectó o se fue la luz. Bueno, no sé qué pasó, pero se me desconectó. Sí, se había ido la luz. ¡Oh! Otra vez. Sí, se fue la luz. Bueno, dejemos así entonces, porque bueno, entonces se fue la luz, chicas, y ya no la pude, pero bueno. Otra vez llegó. ¡Oh! Se dañó el secador, se fue otra vez la luz. ¡Ay! Están molestando con la luz. Bueno, listo, chicas. Así me quedó la carita. Vamos a colocar la nariz. Mire cómo queda ya con la nariz. ¿Ven? Bien cara de brujita. Eso lo voy a hacer con una agujita. Chicas, ¿por qué les digo que mejor todo cosidito? Porque cuando nosotros trabajamos con la silicona, ustedes saben que no hay. Uno es muy curioso y lo primero que llega a hacer es a coger los muñecos y los coge de la. No sé, pero uno los coge siempre de la nariz. Entonces, si no está bien pegadita, se nos va a despegar, o si la silicona no queda bien aplicada, se levanta y se ve muy feo el trabajo. Es mejor que nos quede limpio, bien terminado, bien hechecito, que cuando un trabajo es limpio, pulcro y hecho con mucho amor, ustedes saben que entra por los ojos. Vamos a poner, mire, la iba a poner en el labio. Vamos a colocar la naricita por acá, cosidita. Bueno, ayer fue el agua y hoy
Hoy parece que es la luz la que está molestando. Entonces, vamos a seguir por acá. Vamos a darles unas puntaditas. Pero me toca con cuidado porque de pronto daño mis ojitos. Listo. Voy por acá. Colocando la naricita y ya ella me quedó fija ahí. ¿Listo? Voy a dar otra puntadita por este lado para que no tengamos ningún inconveniente que se nos va a zafar. Listo, chicas, miren. Ya nos quedó acá atrás. Y ahora sí, nos queda fija la naricita. Que no vaya a quedar torcida. Listo. Entonces vamos a rematar. Sí, ayer fue terrible. Amanecimos sin agua y yo no sabía que no había agua. Y hoy están molestando con la luz. Bueno, ya nos quedó la nariz también. Mire cómo va la carita. ¿Listo? Entonces ya está. Vamos a rematar. Y vamos a colocar el sombrero. Bueno, primero coloquémosla acá. Mire lo que estamos haciendo. Esta es la que estamos haciendo, esta bombonerita y así está. ¿Listo? Es que no, yo no sé, a mí no, dice Edilia Rodríguez, yo comento, pero no sé qué está pasando, pero no. No están saliendo todos los mensajes, no sé. Bueno, entonces, esta es lo que estamos haciendo, lo voy a dejar acá, por acá, por acá, por acá. Y vamos a colocarle la carita acá a la base. Recuerdan que esto lo hicimos el sábado. Esto fue lo que hicimos el sábado. Y es la tapa de la bombonera que va forrada en el fleece polar. Y le hicimos el cuellito en yacar. Este es en yacar. Se puede hacer en paño lenci. Lo podemos hacer en fleece, en lo que tengamos. Yo lo que hice fue con una tijera de piquitos, le hice este orillo, pero no tiene problema. Entonces, mire, vamos a colocar ahí en la mitad la carita, que la parte de la unión nos quede hacia atrás para que no se vaya a ver nada feo. ¿Listo? Entonces, esa carita sí la voy a aplicar con silicona porque yacar es demasiado dura y la aguja casi no entra. Entonces voy a colocar silicona acá. No, la extiendo, no la dejo así en grumo porque por eso es que no pega. Extiendo bastante presión, ¿listo? Para que me quede pegadita. Espere porque cometí un error. Ya lo vi y ya está quedando. Entonces la voy a sostener un poquito para que quede bien pegadita. ¿Listo? Edilia, sí, la calabaza ya la enseñé a hacer, pero ahí está el video. En la página del taller de María Fer ya está. Edilia, puede entrar al taller de María Fer, dale seguir, me gusta la página y ahí está el video del sábado. Ahí puede ver el primer video donde enseñé a hacer la calabaza. La calabaza es así, mire, la calabacita, espere, tengo por acá. Mire,
Así está la calabacita. Ella también tiene su base. Ella tiene una basecita de un tarrito. Lo pueden hacer. La pueden hacer ¿qué? Alta o más bajita. Mire, esta que estoy haciendo, la base es más altica, ¿sí? Y la que hice la que yo traje de muestra, la base es esta. Si ve que ella es más bajita, entonces quedó un poquito más bajita, mire. Quedó más bajita que la muestra. Pero el mismo molde le sirve. El mismo molde sirve para las dos. Entonces no tienen ningún problema. Esa es la base que ya la vamos a arreglar acá. Mariluz García, que está muy hermoso. Entonces, mire, acá la estoy haciendo presión para que nos quede bien pegadita y no sé, la tengo ahí un poquito porque si no, se me despega. ¿Listo? Ya enseguida vamos a colocar el sombrerito y vamos a... Y vamos a ponerle la decoración, lo que nos falta, los moñitos, el cabello y eso. ¿Listo? ¿Qué les cuento? Chicas, estos moldes tienen un precio muy económico. Muy económico. Ya hay señoras, si por acá están, les pueden comentar. Los moldes ya los recibieron, ya están haciendo sus calabazas. Ya me han mandado adelantos, entonces estaban esperando la clase de hoy para hacer la carita y acá y terminarla. Ya hoy estamos terminando. Mire, chicas, lo que se hace con amor, lo que se hace. Blancanieves Rincón nos manda un corazoncito, Adriana Bella nos manda corazoncitos. Mire, otra vez estoy viendo mensajes. Mariluz García nos manda, dice que está muy hermoso. Chicas, compartan este video para que no lo borren, porque si no, lo borran y pues no pueden entrar a verlo. Blancanieves dice que está hermoso. Edilia Rodríguez, hermoso profe, gracias por enseñar sus conocimientos. A ustedes, chicas, por acompañarme. Gracias, Adri, por comentar si la clase del sábado pasado. Ahí está cómo se hace la calabaza. Bueno, chicas, esto ya quedó ya bien pegadito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a colocar el sombrero y después de que colocamos el sombrero, le colocamos el cabello acá a los lados. ¿Listo? Entonces, yo traigo ya adelantado el sombrero que también les enseñé el sábado cómo lo hacíamos. Recuerden que lo podemos hacer en paño lenci, lo podemos hacer en flis polar, bueno, este está hecho en yacar, este es un yacar terciopelo. Ángeles Malaver, sí, mire, Ángeles Malaver, ella ya compró los moldes, yo se los envié, es muy económico, muy económico. Blanca Miriam Jurado nos dice que nos está viendo por primera vez. Bienvenida, la invito a que siga la página del taller de María Fer. Ahí encuentran el la primera clase y hoy que fue la continuación. Entonces, allí la pueden ver. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a colocar el sombrerito. Mire, sombrerito va así. ¿Sí ven cómo se ve de linda esa? Vamos a colocar alfileres. Así. Mire. ¿Sí ven? Mire cómo se ve de linda la brujita. Bien tierna. ¿Sí ven? No es una bruja fea. Es una bruja bonita. Listo. Entonces estoy colocando por acá alfileres para poderle colocar el cabello. Mire, chicas, esto lo podemos hacer con agujita e hilo y nos queda divina. A esta sí no le hice aguja e hilo porque esa tela es demasiado dura y no entra casi la aguja. Entonces, para evitar demoras o algo, bueno. Entonces, mire cómo se ve de tierna. ¿Sí ve? Mire, mire, toda linda. Vea, vea, vea. Vea cómo se ve, blanquita. Igual que la muestra, mire la muestra acá.
Aquí ya está la terminada y acá está la que estamos haciendo hoy. Nos falta el cabello, ¿sí ven? Miren, ahí están las dos. Nos falta el cabello y colocarle los accesorios. ¿Listo? Bueno. Sí, es toda linda, Adri. Está toda linda esa brujita. Es que a mí casi no me gusta decorar Halloween. Y si yo decoro algo que sea, pues, como tierno, como que no asuste a los niños, ¿listo? Entonces, bueno, el cabello lo podemos hacer en una lana gruesa, en una lana delgada. Mire, yo tengo esta lana que la tenía por allá guardada y vea, le di un uso. Y si tenemos, si es delgada, no importa, chicas, no importa si de colores, azul, verde, no importa. Mire, es una brujita y ellas se ven tiernas y se ven bonitas así. Entonces, mire lo que hago. En mis cuatro dedos los abro y hago unas moñitas. Esto, llego y voy enrollando así unas 10 vuelticas, puede ser. Las hago así, mire, las hago así unas 10 vueltas. Y luego le hago un nudo acá en la mitad. ¿Listo? Mire, yo le hago un nudo acá en la mitad. Corto. Y esto es lo que me va a quedar el cabello. Mire, es así sencillo, mire. Son moñitos así. Yo los traigo ya adelantados, pero les quise explicar cómo era. Entonces, mire, sí, así van. Y esta lana es matizada, entonces se ve tierna. Mire, se ve tierna la brujita, se ve tierna. Con esos pelos así, así. Yo los traigo ya adelantaditos. ¿Listo? Mire. Acá traigo. Aquí traigo más moñitos y ya. Por aquí traje. Ay, yo había hecho. Todo. ¿Listo? Mire. Entonces ya. Así es que se hacen los moñitos para el cabellito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a colocar así. Los doblo y los voy poniendo así de esta forma. Les pongo silicona y los voy colocando de esta forma. Sostengo un poquito para que no se vayan a. Para que no se vayan a qué. A despegar. Entonces, mire, coloco uno allá y coloco uno acá. Mire, así, uno a cada lado, voy colocando uno a cada lado, los doblo y lo que hago es ir colocando a cada lado, chicas. Mire, este es un emprendimiento que ustedes pueden iniciar. Hacer las brujitas, ofrecérselas a las amigas, a la familia, a las hermanas, para decorar la casa. Ven la decoración y seguro que alguien les va a pedir una calabaza y se van a acordar de mí. Me cuentan por aquí cuando les hagan ya sus pedidos. Yo tengo un buen pedido de brujitas, ya estoy trabajando en eso. No olviden, chicas, que el sábado no hay clase. Si alcanzo, les voy a pasar la clase el viernes por la noche, porque el sábado tengo un compromiso familiar y es de mi querido y adorado nieto. Entonces, nieto mata clase. No puedo estar el sábado. ¿Listo? Mire, aquí voy colocando a cada ladito. A cada ladito. Es el cumpleaños de mi bello Samuel, entonces no puedo estar por acá el sábado. El Goldie, como le dice la mami, es el cumpleaños del Goldie. Mire, si ve, una a cada lado. Listo, aquí vamos a colocar otra. Vamos colocando una y una, un lado y la otra al otro lado, para que no se vaya, miren, ¿sí ven?
¿Sí ven, chicas? Igual que la muestra. Todo les expliqué por acá para que la puedan elaborar, para que la puedan, si desean comprarme el molde, es una forma de apoyarme, en una forma de, para que nosotros podamos seguir haciendo proyectos, comprando materiales. Ustedes saben que los materiales y todo, mire, para hacer esta brujita me inspiré, que les voy a llevar, que les voy a llevar algo que les guste, algo que sea útil. Hice esta brujita y siempre se le daña a uno que la base, que sí sea acorde a la cara. Había hecho un sombrerito y me quedó muy pequeño, mire. Había hecho un sombrerito, me quedó muy pequeño, la cara me queda, me había quedado ya muy grande. Entonces tiene que uno gastar materiales. No de una le salen las cosas a uno cuando las está creando. Entonces, de todas maneras, pues son cosas que uno va gastando. ¿Listo? Mire, ya está la cara. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los moñitos para decorar. Ah, mire, yo ya traje unos moñitos que es con lo que los voy a decorar. Y me gustan que sean así, verdes, naranjas. Mire, ¿sí ven? Este es uno verdecito que le vamos a colocar por acá. Pero también ya se los voy a explicar cómo los hacemos. Entonces, mire, voy a hacer un, ya tengo ese verde, voy a hacer uno naranja. Entonces, mire, con estas cintas vamos a hacer, aquí por aquí tengo una, un espagueti, es con el que sé, si de pronto alguien está interesado en las caritas pintadas, faccionadas, lo hacemos. Si alguien quiere un kit, también lo hacemos. El molde está muy económico. Se pueden comunicar a mi WhatsApp 301-204-1210 con todo gusto. Les doy informe del moldecito. Ahorita lo voy a publicar y ahí dejo el precio porque precios por acá no podemos dar. Entonces, mire, chicas, tengo la cinta. Lo que voy a hacer es como un arito, una orejita de esta forma. La achico, la cojo acá entre los dedos, mire. Le doy otra lazadita igual a la izquierda y otra lazadita a la derecha y ahí me queda el moñito. Entonces corto y amarro en el centro. Vea, yo voy a amarrarlo acá con un espagueti, pero lo podemos hacer con una cinta más delgada o lo podemos hacer con un hilito y así me queda. Mire. Ahí me quedan los moñitos, ¿sí ven? Así quedan los moñitos tiernos, quedan bien bonitos. Daisy Moreno dice que está muy linda la carita, con todo gusto. Daisy me acompaña los sábados y me acompaña los martes por la mañana y por la tarde. Adri también, todas las señoras que están aquí presentes, muchas gracias porque por su compañía y les agradezco inmensamente. Bueno, entonces así queda. Esta se la podemos colocar acá en el sombrerito, en la parte de arriba, mire, aquí. Ella la podemos colocar así con la silicona. Yo el sombrerito no lo he cosido, que me queda mejor. ¿Listo? Mire, entonces este se lo voy a colocar, ya le coloqué el naranjita en el sombrero y este se lo voy a colocar acá en el cuellito de la brujita. Mire, mire. Ahí queda en el cuellito. ¿Sí ven? Ahí queda. Ahora, mire, tengo unos chelines y esto es lo que se le hace como lo que saca las hojitas de la calabaza. Entonces, ¿cómo se hacen esos chelines? Muy sencillo, mire. Ustedes cogen un lápiz, pues no tengo uno para enseñarles. Pero no hay problema, mire. Yo desbarato este. Este es un chelín. Vean. Es un chelín. Entonces, ¿qué hago? Lo envuelvo así en un lápiz, así, sencillo, vea, lo envuelvo en un lápiz y él me queda de esta forma, ¿sí ven? Entonces tengo uno verde y tengo este café y bueno, ya hicimos los moños. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Decorar la calabacita con unos apliques que traje, esto sí. Si les interesa, pues los vendemos, pero esto sí no se los enseño a hacer porque ya los tengo. O sea, estos, miren, así están. Estos son los que le voy a poner. Y por acá tengo otros, son unos fantasmitas
pequeños y grandes. Entonces, eso se los podemos colocar. Ah, otra cosita que compré y que tengo por acá, curiosamente, es una escobita para la brujita. Ella lleva una escobita, entonces tengo la escobita. Si les interesa esas cositas, con todo gusto, un kit, les puedo armar un kit y se los puedo enviar. Entonces, ¿dónde voy a colocar esos fantasmitas? Yo le coloqué uno acá en el sombrerito. Miren, acá va uno en el sombrerito, por acá. Miren, acá le pegué uno y los otros se los voy a colocar a la calabaza. Entonces, acá en la calabacita, que ya nos queda lista, recuerden que ya lleva relleno, que el molde se adapta para una base más pequeña o para esta que es más alta. ¿Listo? Entonces, no tenemos inconveniente, lo podemos hacer en una grande o en una pequeña. Entonces, así está. Vamos a colocar por acá unos fantasmitas. Miren, vamos a colocar por acá unos fantasmitas de decoración. Por acá tengo otro. Ah, no, este va en el gorrito también. Le podemos colocar calabacitas. Yo tenía por ahí calabacitas también, pero no las traje. Bueno, no las traje acá. Es que estoy transmitiendo desde mi sala y yo últimamente venía haciéndolo en mi taller, pero como el sábado se me dañó mucho la transmisión, se cortaba mucho, se pixelaba, entonces decidí hacerlo hoy acá. Y sí, mire que acá es como que se va menos la señal. Entonces, así quedó. Aquí quedó la tapita ya de mi bombonera. Ahí está, ahí la podemos ver, ya quedó lista. Mire, si ven, espere, subo un poquito más la cámara porque ella es más altica y no se ve directamente. Y acá está la otra, que es los mismos moldes, pero con una base más pequeña. ¿Sí ven? Es el mismo molde, exactamente el mismo. Lo único que quedó más grande fue la calabacita, porque este es más pequeña, pero es el mismo molde. Solo que lo que le cambié fue la base, la tacita. ¿Listo? Que la tacita de esta es más alta que la de la muestra. ¿Ok? Entonces, así nos damos por terminada. Ah, mire, esta escobita se la vamos a colocar por acá. También le podemos poner un poquitico de silicona y se la agregamos y se la dejamos ahí a la calabaza. ¿Ven, amigas? Ven. Bueno, entonces, quien esté interesada en el molde, ya les cuento, chicas, es un precio muy, muy económico. Se pueden comunicar a mi WhatsApp al 301-204-1210 y con todo gusto les doy informe del precio. Precio. En este momento no puedo por acá darles precio. Ya les digo, si están interesadas, con mucho gusto me dicen y les mando los moldes. Ya hay señoras que lo están haciendo. Por acá hay dos, tres señoras que ya lo están haciendo y que ya me han mandado sus avances. Hagan sus emprendimientos, trabajen, chicas. Con eso tienen para hacer otros proyectos o comprar materiales, decorar su casita y que les quede muy lindo. Entonces nos vemos, si Dios me lo permite, el viernes en la noche, y si no, hasta el próximo martes. Espero, yo les cuento, les aviso si podemos transmitir, si puedo transmitir el viernes, ¿ok? Entonces, gracias, Adri, muy amable. Y que tengan un feliz resto de día, señoras.
Gracias, Daisy Moreno. Gracias por ese comentario, que le gusta todo lo que hago. Allá pueden visitar mi página. Pueden encontrar el primer paso, a los que no lo han visto. Le invito a las personas nuevas que visiten mi página, que le den me gusta, que le den seguir. Y